siguiente programa es familiar, apto para todo público. No contiene escenas de sexo o violencia. Los menores deben estar en compañía de un adulto responsable. Saludamos a todos los televidentes del canal CNC, nuestros seguidores en redes sociales y los canales comunitarios que nos enlazan en varios municipios de Nariño y todo el país. Bienvenidos a las noticias. Recuerde seguirnos en Facebook en CNC Pasto. Aquí están nuestros titulares. Aumenta el número de familias afectadas en Nariño por el efecto de las lluvias. Familia del concejal de Pasto denuncia amenazas e intimidaciones después de una denuncia pública. Se realizó Feria del Emprendimiento Femenino en la ciudad de Pasto. Brecha salarial, acoso laboral e intimidaciones son los efectos más comunes que hoy sufren las mujeres. En San Pablo no cesan las lluvias, la quebrada Bateros genera nueva emergencia y la movilidad. La Alcaldía de Pasto adelanta un proyecto para fortalecer distritos de riegos. El Comité de Garantías Electorales analizó la situación de seguridad y movilidad para las elecciones del próximo domingo. Las autoridades de la salud preparan un plan especial de atención en salud en medio de la contienda electoral. En Hablemos de Política, Robert Daza con un pie en el Senado de la República. Gustavo García y el Movimiento Alianza Verde adelanta varios eventos de cierre de campaña. Aumenta el número de familias afectadas por efecto de las lluvias. Una persona murió en el Tambo y varias familias afectadas en sus viviendas en el municipio del Rosario. El gobernador hizo un llamado de atención al gobierno nacional ante la crisis que se afronta por la dura temporada de lluvias en Nariño. Ya tenemos un puesto de mando unificado convocado para el día viernes, donde estará la presencia del director nacional de la unidad de riesgo, Eduardo José González. Ahí le expresaremos pues las necesidades. Ayer hasta, digamos, en una jornada bastante larga con los alcaldes, expresaron todas las dificultades. El departamento está seriamente afectado y el otro reto que tenemos es primero garantizar la seguridad y la tranquilidad en pasos viales complejos, y lo otro, el reto que tenemos pues del día domingo, que son las elecciones. Entonces aquí también estamos en un comité de garantías electorales expresando todo el compromiso de la gobernación, también del Instituto Nacional de Vías, de los municipios, para prioridad atender los corredores que garanticen que las personas, las comunidades y también la logística del proceso electoral puedan llegar a los puestos de votación. O sea, tenemos un reto grande. El día jueves estaremos en Popayán también buscando garantías en todo este proceso, especialmente para las curules de La Paz, que la gente necesita garantías, que puedan ellos participar de manera efectiva, porque son zonas rurales donde el ejército y la policía tiene que cubrir estos espacios para garantizar que el proceso salga de la mejor manera. La Dirección Administrativa de Gestión del Riesgo actualizó la situación del departamento en cuanto a las afectaciones en infraestructura y viviendas. Lo más reciente. Bueno, el día de hoy, lastimosamente, más municipios afectados, sobre todo el tema de vivienda. Hoy recibimos viviendas afectadas en el municipio de Colón, en Samaniego, en el Rosario. Y en el Rosario también un coliseo, un polideportivo también se vio afectado por un deslizamiento. En Cartago también una subestación de Sedenar, de eléctrica, también se vio afectado. El municipio amaneció sin fluido eléctrico y ya pues la empresa está tratando de remediar pues el día de hoy. El mandatario lamentó que se haya presentado una segunda víctima en Nariño por efecto de las lluvias. Ahí fue un tema de que se está adelantando un trabajo en este sector del Sanjón. El día domingo visitamos el sitio, allá existe un trabajo para muros de contención y lastimosamente pues en el trabajo de realizar los muros de contención una luz de tierra lo tapó al señor y pues algunos heridos, y lastimosamente la pérdida.
pérdida de una persona. Entonces, eso es lo que tenemos conocimiento. Ayer estuvo el alcalde del Tambo en el puesto de mando unificado expresando qué fue lo que ocurrió en el sitio El Sanjón, en la vía que conduce entre el Motilón y el Tambo. En las próximas horas llegará el director nacional de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo para verificar en terreno las afectaciones generadas en esta región de Colombia por efecto de las fuertes lluvias. Después de haber hecho público su caso por abuso sexual en un medio nacional, Ana Lucía recientemente ha recibido amenazas indirectas por parte de su tío paterno, hermano del concejal William Urbano Vallejo. A través de un video se registró el incómodo momento en el que su familiar saca a su miembro con el propósito de que Ana Lucía, víctima de abuso sexual, desista de la demanda en contra de su padre. Los hermanos de mi tío Jairo pues están amenazándolos, haciéndoles burlas, gritos, agresiones de toda clase. Entonces, el 27 de febrero ingresa por la misma puerta que es compartida, ¿sí?, donde vive mi papá Javier. Y uno de los hermanos, que es Adrián Urbano, enfrente de la mamá de mi prima, que tiene 7 añitos, y la abuelita de la niña, se saca su miembro, se masturba, se guarda e ingresa a donde está mi papá. Entonces, mi denuncia es que ellos quieren hacerme desistir del proceso que yo estoy haciendo contra mi papá. Pero pues, como les digo, mi prima y mi familia paterna, que son poquitos, ellos no van a desistir y tampoco yo voy a desistir de lo que yo estoy haciendo con el proceso de mi papá. Según lo manifestado por la víctima, se presume que dentro de la residencia vive una menor de edad que ha tenido que presenciar estos actos inmorales por parte de su familiar. Pues la verdad, ellos están muy tristes porque la niña está con psicólogo, bueno, empezó a presentar ciertas situaciones, ya entonces tomamos de ir a la fiscalía, bueno, ya se está haciendo la denuncia ya, mi tío está por allá haciendo la denuncia, ahora pues vamos a mirar, a hablar con la policía porque también se colocó protección policiva porque se siguen presentando estas situaciones. Hasta el momento no se ha formulado la demanda por parte de la víctima, ya que se encuentra en un proceso de evaluación por parte de la clínica jurídica. En conmemoración al Día de la Mujer, la Alcaldía de Pasto y la Universidad CESMAJ llevaron a cabo la Feria del Emprendimiento Femenino. La Alcaldía de Pasto, a través de la Secretaría de Desarrollo Comunitario y en articulación con la Universidad CESMAJ, realizaron la Feria de Emprendimiento Femenino, evento que favoreció a más de 15 representantes de diferentes comunas y corregimientos del municipio de Pasto. El día de hoy estamos aceptando la invitación de la Universidad CESMAJ para articularnos y seguir fortaleciendo a nuestras mujeres lideresas. Desde la Alcaldía y desde la Secretaría de Desarrollo Comunitario, es prioridad para nosotros seguir trabajando con nuestras mujeres. No solo es el hecho de darles conocimiento y de instruirlas como lideresas, sino de apoyarlas en sus emprendimientos. El día de hoy estamos en la Feria de Emprendimiento Femenino y estamos apoyando a estas mujeres, cabeza de hogar, que se desempeñan dentro de sus territorios como lideresas y estamos apoyando la autosostenibilidad de las familias. Desde la Unidad de Proyección Social de la Universidad CESMAJ se dio a conocer la importancia de la participación de la comunidad universitaria en estas actividades. En esta fecha pues, de conmemoración del Día Internacional de la Mujer, quisimos hacerle la invitación a la Secretaría de Desarrollo Comunitario para que desde los proyectos que manejan desde acá de la Secretaría hubiera una muestra representativa de aquellas mujeres que están dejando huella en cada una de sus comunidades. Para nosotros, como universidad, es muy importante generar estas alianzas estratégicas donde nos permitan reconocer el valor de la mujer, no solamente en esta fecha conmemorativa, sino a lo largo de toda la historia. Por su parte, Patricia Tizoy, miembro de la comunidad Inga, reconoció que la participación en la feria fortalece la venta de sus productos y el reconocimiento de su cultura en diferentes sectores de la sociedad. La brecha salarial, acoso laboral, entre otros temas, sigue siendo un problema grave para las mujeres trabajadoras en todo el territorio colombiano. La Central Unitaria de Trabajadores de Nariño, en el marco del Día Internacional de la Mujer, trajo a colación una necesidad que se tiene en el ámbito laboral para las mujeres, el convenio 190 para erradicar los ambientes de violencia en los lugares de trabajo. Importante porque es en Ginebra, en el año 2019, se aprobó un proyecto que se llama el
convenio 190 para erradicar los ambientes de violencia en los lugares de trabajo. Y como esta es una sociedad tan violenta, es esencial que este convenio sea ratificado en Colombia y que además lo conozcamos hombres y mujeres y protege todo el ámbito laboral. Ese convenio tiene tres normatividades que son la normatividad internacional, que es fundamental para el país, todos los convenios de Filadelfia, los tratados, todos aquellos temas, convenios que hablan de la no discriminación. Entonces es muy importante por eso. Tiene un texto de 20 artículos y 4 capítulos que en cada uno de ellos propone atender la violencia en forma integral, el enfoque de género, el enfoque integral y también cómo hacemos para esas nuevas categorías de análisis que existen para definir el tema de la violencia en el mundo y en el ámbito laboral. Y por último tiene recomendación. Las recomendaciones son fundamentales para estados como estos que tienen formas de atajar y de prevenir la violencia en los lugares de trabajo, pero que no tenemos todavía un alivio real para ello. Eso es muy importante, este convenio, y el país lo debe ratificar precisamente para tener una transformación en esos lugares de trabajo. En este sentido, a pesar de que se han realizado esfuerzos para dignificar la labor y el trabajo realizado por las mujeres, todavía hay un camino largo por trazar. A nivel sindical, a nivel del mundo laboral, la Central Unitaria de Trabajadores ya lleva más de 31 años en esta lucha y desde que se crearon los sindicatos, siempre se ha buscado que dentro de sus juntas directivas haya una representante ocupando la Secretaría de la Mujer. La Central Unitaria de Trabajadores tiene la representación en la Organización Internacional del Trabajo. Allí se hacen los convenios y muchos de los convenios, como es el actual, que es el 190 contra el acoso laboral a las mujeres, lo ha hecho visible y esperamos que los estados miembros como Colombia lo ratifiquen, lo acepten para que sea ley acá en nuestro país. Aquí una de las cosas más preocupantes también es que las violencias no solo se ven de manera física, sino también a través de la desigualdad salarial y el desconocimiento de labores de cuidado como trabajo formal que ejercen las mujeres. El municipio de San Pablo busca salir de la crisis de movilidad y emergencias por las fuertes lluvias que mantienen en alerta a la ciudadanía. En las últimas horas se desbordó nuevamente la quebrada Bateros. El municipio de San Pablo sigue reportando afectaciones en vías y viviendas ante las fuertes lluvias que se mantienen en la zona. Sí, y más que nunca porque se han intensificado mucho más. Este fin de semana fue impresionante la forma de llover, continuo, lloviendo toda la noche, 12 horas continuas, derrumbes por doquier, se reportan derrumbes casi en toda la red terciaria, en la vía principal, la vía departamental, San Pablo-Colón-Génova, San Pablo-La Cruz, San Pablo-Florencia. Derrumbes y trabajo el que quiera por parte pues de los municipios. De igual manera también en todo el norte del departamento, los municipios vecinos tenemos toda esa afectación y pues sí, estamos inclusive pues acá en la gobernación buscando un apoyo porque tiene que haber algún pronunciamiento, algún apoyo de parte de Envías a nivel nacional. Creemos que esta situación ya se nos sale de las manos o se nos salió de las manos hace rato a los alcaldes y hoy por hoy pues estamos pagando los platos rotos los alcaldes de toda esa cantidad de desastres que hay, afectaciones en vías, en viviendas, en cultivos, amenazas, riesgos. Entonces, y sin embargo, pues los alcaldes estamos aquí desamparados, los alcaldes estamos aquí como a merced del clima y a merced de todas esas adversidades que hoy se presentan generadas por la ola invernal. El mandatario manifestó que de seguir lloviendo su municipio podría quedar totalmente incomunicado. Pues ya le digo, por fortuna, pues nosotros tenemos varias alternativas para salir de nuestro municipio hacia Pasto, pero pues ya el punto está llegando o esto está llegando a un punto ya tan complicado, tan crítico, pues que ya es, para salir de San Pablo hacia Pasto hay que atravesar los demás municipios del norte, porque es, creo que el más distante de todos
y eso pues nos dificulta mucho más y cada día es más difícil poder llegar hasta nuestro destino. Vemos todos los días en horas de la mañana los derrumbes y la gran cantidad de transporte que está paralizado. El transporte escolar, por ejemplo, en nuestro municipio el día de hoy hubieron varias rutas que no pudieron llegar hasta los colegios, entonces comienza también a traumatizarse la cuestión educativa y hasta que no se dé solución, pues no pueden llegar los estudiantes a las instituciones educativas. Eso es algo complicado, es algo difícil. Nosotros hemos hecho lo humanamente posible, tenemos equipo en la zona, equipo que si bien es cierto, nos ha servido mucho para poder atender parte de la emergencia, sin embargo es insuficiente dada la magnitud del problema que hoy tenemos por la ola invernal. San Pablo permanece en alerta máxima ante las lluvias que se registran por largo tiempo, además de afectaciones a los cultivos. Hoy se prioriza la atención de las familias damnificadas. Cumplido con la primera fase, que es la asistencia humanitaria, ya procedimos en este momento a enviar ya el plan de acción que ha salido ya como fruto del trabajo que se hizo en todos los puestos de mando unificado, que se hicieron un total de 7. Ahí se identificaron ya varias, entre banco de materiales, ayudas humanitarias que se tienen que solicitar más porque los damnificados siguen saliendo cada día. Se han identificado ya 6 frentes de trabajo que son los que se tienen que atender con obras de mitigación y en coordinación con la Unidad Nacional de Gestión y Atención de Desastres y el departamento y el municipio, pues aunar esfuerzos para poder llevar a cabo esas obras de mitigación para tener mejor contención ante una próxima o futura avalancha que se pueda presentar. Este municipio tendrá un tratamiento especial ante el alto número de familias y hectáreas de cultivos de pancoger que resultaron afectados por las lluvias. Vamos a una pausa de comerciales y enseguida regresamos con más información en CNC Noticias. Sueños hechos realidad, espacios verdes, educación de calidad, niños alegres, el saber de nuestros abuelos, igualdad de oportunidades, historias para contar, entrenamiento para todos, bienestar para la familia, protección al afiliado. Hoy queremos recordarles que en Confamiliar de Nariño construimos sueños, transformamos vidas. Vigilado a Supersubsidio. Desde el Terminal de Transportes de Pasto coordinamos y racionalizamos la actividad transportadora intermunicipal e interdepartamental de pasajeros por carretera, buscando proveer comodidad y seguridad en nuestras instalaciones, orientados a la satisfacción en la prestación del servicio a las empresas transportadoras, usuarios y trabajadores. Recuerda que operamos las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Terminal de Transportes de Pasto, tu destino en buenas manos. Los retos que cambiaron nuestras vidas durante la pandemia aún no han terminado. Pero con seguridad, continuaremos llegando a todos los municipios y zonas de la región. Todos los días nuestro personal técnico, operativo y administrativo da lo mejor de sí para brindarte un servicio de energía continuo y de calidad. Sedenar, la energía de los nariñenses. Desde Corpo Nariño entendemos que la protección y defensa de los recursos naturales constituyen la base para la conservación de la vida. Misión en la que trabajamos respetando nuestra riqueza étnica y el gran regalo de habitar en una tierra que conjuga la majestuosidad pacífica, andina y amazónica. Todo esto en procura de garantizar un territorio ambientalmente sostenible para las próximas generaciones. Corpo Nariño conserva la vida. Mensaje de la Corporación Autónoma Regional de Nariño. Me lo tomo en serio y a lo legal. Cada vez que compro licores, cervezas y cigarrillos certificados, apoyo a la reactivación económica de pequeños y medianos empresarios de nuestra región. Yo consumo legal. Un mensaje de la Subsecretaría de Rentas de la Gobernación de Nariño, en defensa de lo nuestro.
Click HD, la señal que premia tu puntualidad. Estando al día en el pago de tu mensualidad, podrás participar en la rifa de espectaculares electrodomésticos. Cancela tu factura del mes de marzo y no dejes escapar esta gran oportunidad. El sorteo lo realizaremos el próximo 29 de marzo en la programación del canal CNC HD Online. Click HD, la señal que nos conecta. Nueva avena Colácteos, irresistible, refrescante y nutritiva. Disfrútala en el desayuno, en la lonchera, en el almuerzo o en la cena. Aliméntate saludablemente con la nueva avena Colácteos, deliciosa en todo momento. Encuéntrala en tu tienda, supermercado o punto de venta Colácteos más cercano. Gracias por continuar con nosotros. La Alcaldía de Pasto se encuentra trabajando por el fortalecimiento de la tubería de distritos de riego en diferentes corregimientos de Nariño. Con la entrega de tubería para distritos de riegos a productores, la Alcaldía de Pasto a través de la Secretaría de Agricultura avanza con el cumplimiento del Plan de Desarrollo de la Gran Capital. Además, este proyecto garantiza la seguridad y soberanía alimentaria de las comunidades campesinas, principalmente en tiempo de verano. Aquí estamos adelantando un proyecto de construcción de un reservorio de agua porque en tiempos de verano sufrimos mucho por la escasez de agua. Entonces con este proyecto se pretende mejorar el servicio para la agricultura, porque ya cuando estábamos antes de esto, estábamos recibiendo turnos cada 17 días para regar las plantas. Ahora con este proyecto se pretende que ojalá los turnos lleguen cada 9 o 10 días. Del mismo modo, Ángel María Jojoa, presidente de Asodrilac, dio a conocer los beneficios que adquieren los productores con la implementación de los sistemas de riego. Los beneficios que tenemos con el distrito de riego son muy, muy altos, que no los podemos tal vez. Ya tenemos que para hierba, para los curices, para las aromáticas, para la cebolla, para el pasto, para la todo eso. Son beneficios de nosotros para aquí el sector campesino. Desde la Alcaldía Municipal de Pasto se informa que el compromiso con la reactivación económica de la región y las comunidades campesinas continúa, además de fortalecer la producción agropecuaria. Las autoridades realizaron el Comité de Garantías Electorales, en donde se expuso la condición de seguridad y movilidad del departamento. Las autoridades de Nariño realizaron un nuevo comité de garantías electorales en las que se busca determinar las acciones para la realización de las elecciones el próximo domingo. Darles que nosotros como gobernación de Nariño, el departamento de Nariño, es el departamento de los que más le ha puesto atención al certamen electoral. Ayer estuvimos con la Procuradora Nacional, con el Defensor Nacional encargado en este momento y comentábamos que con este ya son 8 los escenarios departamentales de comisión de garantías más 5 informes adicionales y reuniones adicionales para garantizar el certamen electoral. Está todo garantizado, pie de fuerza pública, la seguridad para que el certamen electoral se desarrolle de la mejor manera, el tema técnico, logístico, y también estuvimos con el Registrador Nacional visitando la costa pacífica, visitando las veredas más alejadas de nuestro departamento, donde se entregaron teléfonos satelitales, teléfonos celulares, se entregaron computadores, módem, y se diseñó un plano tecnológico donde el voto y el formulario donde se registran todos los votos se va a escanear de manera inmediata con estos equipos, se van a la nube y se van directamente a la central donde se va a hacer el conteo de todos los votos. El mandatario del departamento manifestó que las elecciones tendrán el acompañamiento total de las autoridades buscando la asistencia de la ciudadanía. Queremos es que se garantice los puestos de votación, que estén en el sitio, además con el tema de las curules para la paz son en el sitio y así fue constituida la ley y la norma que era para el sector rural. Con mayor razón tenemos que garantizar, ese va a ser nuestro papel que vamos a realizar en Popayán con el ministro del Interior, solicitándole la protección y que se realicen las votaciones como están contemplados dentro de la ley, que es para el sector rural en los casos donde se ha contemplado esta circunscripción por la paz. El secretario de Gobierno dijo que los días previos se verifica que existan todas las garantías para que las elecciones se realicen en todos los municipios de Nariño con resultados inmediatos. Una instrucción clara, y es que en el formulario de la registraduría, cuando ya se hace la contabilidad final, tienen que diligenciarlo bien, con todo el cuidado, escanearlo, subirlo, inmediatamente se sube, hay una plataforma que lo organiza y se dará resultados. La aspiración es el mismo día tener ya todos los resultados para que no pase lo que ha sucedido en otras ocasiones, de que se demora mucho el tema de los resultados electorales.
La Registraduría Nacional del Estado Civil se comprometió a entregar los datos del preconteo de manera inmediata y eficiente a través de la plataforma nacional. Acabamos de salir de un comité de seguimiento electoral departamental con la participación de todos los actores. Y es un balance positivo para las elecciones del próximo 13 de marzo, mediante el cual en todo el país vamos a elegir nuevos representantes, nuevos senadores y obviamente participará el electorado de las consultas. En cuanto corresponde a nuestra competencia como registraduría, manifestar que todo totalmente se encuentra garantizado, todo en orden. Ya en este momento se están desplazando los furgones de la firma para hacer entrega formal de los kits electorales, para que en todos los 905 puestos de votación, donde estarán 3.741 mesas, todo el kit material esté funcionando en día 13 a partir de las 8 y el ciudadano pueda acudir a ejercer libremente el derecho al voto. En las próximas horas las autoridades verifican la entrega de material, desplazamiento de jurados y garantías de seguridad para el desarrollo normal de las elecciones a Congreso y consultas de precandidatos presidenciales. Pasto Salud S se prepara para un plan de contingencia para garantizar la seguridad en medio de las elecciones. Ana Belén Arteaga, gerente de Pasto Salud ESE, informó que ya se tiene preparado un plan de contingencia en el municipio de Pasto para atender las emergencias presentadas durante las elecciones del próximo 13 de marzo. Bueno, tenemos habilitado un plan de contingencia que nos permite, pues, si se presentan eventualidades por fuera de lo normal, responder de manera inmediata a ellas. El plan de contingencia establece, pues, el funcionamiento permanente, continuo, de todos los servicios de urgencias que tenemos. Asimismo, señaló que talento humano ha sido capacitado para la participación de las campañas electorales. No, nosotros pues no somos autoridad de control, somos prestador de servicios de salud, nosotros no tenemos injerencia pues en controlar ese tipo de temas. Lo que sí hacemos pues es educar y capacitar a nuestro talento humano para generar pues esa prohibición que existe de que el talento humano que se emplea en una entidad pública participe de manera activa en campañas electorales. Durante las elecciones se van a habilitar puestos de control y un solo punto de vacunación para la ciudadanía. Y en Hablemos de Política, el Pacto Histórico en Nariño tendrá representante en el Congreso de la República. Robert Daza confía en tener el respaldo de la ciudadanía. El candidato del Pacto Histórico recorre el departamento buscando los apoyos necesarios para su partido, adelantando encuentros con líderes políticos y sociales de esta región de Colombia. Última semana tenemos que asegurar todo el trabajo que hemos hecho durante prácticamente estos 4 meses para mí. Y tenemos que consolidar toda la base de datos, cubrir 100% las mesas con testigos electorales, tenemos que cubrir con testigos de escrutinio y por supuesto para el día electoral tener toda la logística necesaria de transporte, de personas que orientan la votación para garantizar pues, y asegurar todo este trabajo que hemos hecho que nos lleve mayorías en Senado de la República del Pacto Histórico y ganar por lo menos una curul del Pacto Histórico para la Cama en el departamento de Nariño. El aspirante destaca el trabajo realizado durante las últimas semanas y confía en obtener la curul para el Pacto Histórico. El Pacto en el departamento de Nariño se ha hecho un excelente trabajo. Estamos confiados que vamos a sacar una curul. Estamos aspirando a que en estos 8 días la gente se conecte la votación Petro, presidente, mayoría, Senado y Cámara, y podamos aspirar a sacar una segunda curul del Pacto Histórico. El candidato dice que conlleva una responsabilidad importante por ser vocero de los nariñenses ante el nuevo gobierno. Sí, estamos nosotros prácticamente como voceros de acá del departamento de Nariño en esa lista al Senado. Eso a mí me da una responsabilidad grande porque yo tengo que conectar con las comunidades, con las subregiones, con los sectores para llevar la vocería a este nuevo gobierno, Paulo, que es una cosa también que hay que tener en cuenta. Ya no vamos como oposición como lo hemos sido siempre, sino vamos a ser parte de un nuevo gobierno.
Robert Daza recorre municipios con eventos de cierre de campaña, además de atender varios encuentros con líderes de varias regiones del país. La campaña de Gustavo García adelanta varios eventos de cierre con encuentros directos con líderes políticos y sociales. La campaña de Gustavo García remata a sus acciones en el departamento de Nariño después de varios encuentros en diferentes sectores del país. Corrido todo Nariño y también muchas partes de Colombia, muchos departamentos, muchas ciudades, con una importantísima manifestaciones y reconocimiento nacional por el trabajo del movimiento y de la persona del candidato Gustavo García. El congresista destacó los avances del candidato Gustavo García en torno a la política regional. Gustavo en formación política, en formación electoral, ya tenía una formación académica, científica del derecho, pero hoy está aprendiendo ya con los discursos a exponer sus ideas. Anteriormente era un expositor académico, ¿verdad? Ya también es un expositor político. El congresista nariñense resaltó las nuevas iniciativas de la política en el departamento de Nariño. Qué bueno, cuando veo los debates, el de ustedes, el de CNC, vi mucha gente joven, la mayoría, con excepción del senador Werner, que va 24 años en el Congreso, pero el resto es gente absolutamente nueva. Ojalá le den la oportunidad a la gente joven del departamento de Nariño sin maquinarias, sin mermeladas, sin plata, sin compraventa de votos. El senador de la República alertó sobre un ataque del que fue víctima a su caravana cuando transitaba por los municipios del occidente del departamento, entre el Peñol y el Tambo, en donde uno de los atacantes resultó herido. Hacemos una pausa y regresamos con toda la información deportiva, de cultura y entretenimiento en CNC Noticias. Sueños hechos realidad, espacios verdes, educación de calidad, niños alegres, el saber de nuestros abuelos, igualdad de oportunidades, historias para contar, entrenamiento para todos, bienestar para la familia, protección al afiliado. Hoy queremos recordarles que en Confamiliar de Nariño construimos sueños, transformamos vidas. Vigilado a Supersubsidio. En el mes de marzo, Legón Telecomunicaciones premia la puntualidad en tus pagos. Cancela tu factura antes del 30 de marzo y participa de dos espectaculares cambios de look. El sorteo lo realizaremos este próximo 31 de marzo a través del canal CNC HD Online. Ponte bella y disfruta de la mejor programación que solo te ofrece Legón Telecomunicaciones, tu mundo sin fronteras. Aplica condiciones y restricciones. La vida es como un viaje en autobús. Algunos comienzan la vida junto a ti, otros se montan a mitad de camino y se vuelven fiel observador mientras te cuidan bajo su sombra. Las ansias de aventura se acrecientan y decidimos abandonar lo que fuimos. Esa vida tan común que apenas la volteamos a ver. Pero tarde o temprano debes amar la vida que tienes para poder vivir la vida que amas. Porque somos una fuente inagotable de felicidad. Hemos sido protagonistas de su vida y nosotros de la suya. Hay momentos que te traen recuerdos, algunos inolvidables. Porque la vida es un jardín donde constantemente cosechas lo que siembras. Gracias por permitirnos respirar. Te seguiré cuidando, mimando y estudiando para que mis hijos y los hijos de mis hijos puedan disfrutar de ti. Me lo tomo en serio y a lo legal. Cada vez que compro licores, cervezas y cigarrillos certificados, apoyo a la reactivación económica de pequeños y medianos empresarios de nuestra región. Yo consumo legal. Un mensaje de la Subsecretaría de Rentas de la Gobernación de Nariño, en defensa de lo nuestro. Los retos que cambiaron nuestras vidas durante la pandemia aún no han terminado.
pero con seguridad, continuaremos llegando a todos los municipios y zonas de la región. Todos los días nuestro personal técnico, operativo y administrativo da lo mejor de sí para brindarte un servicio de energía continuo y de calidad. Sedenar, la energía de los nariñenses. Nueva avena Colácteos, irresistible, refrescante y nutritiva. Disfrútala en el desayuno, en la lonchera, en el almuerzo o en la cena. Aliméntate saludablemente con la nueva avena Colácteos, deliciosa en todo momento. Encuéntrala en tu tienda, supermercado o punto de venta Colácteos más cercano. La nueva era de las telecomunicaciones y el entretenimiento ya está entre nosotros. Click HD, la señal que nos conecta. Click HD, empresa 100% colombiana. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a la actualidad y reporte de la emisión de mediodía de CNC Noticias. El patinaje nariñense tiene una brillante participación en lo que respecta a los eventos federativos. Las deportistas del club LFC de nuestra capital fueron protagonistas en Popayán y en el interior de nuestro país en sus respectivas categorías. Una destacada actuación obtuvieron las niñas integrantes del club LFC de patinaje del departamento de Nariño en la pasada contienda a nivel nacional cumplida en el interior de nuestro país. La deportista nariñense Salomé Ortega, de 7 años, en Fusagasugá, se llevó el oro en 5 competencias. Participando en Fusagasugá, tuve 5 oros. La competencia estuvo un poquito dura, la pista me encantó, muy bonito el evento. Gracias a Dios, dos representaciones muy importantes con Salomé Ortega en Fusagasugá, obteniendo 5 medallas posibles de oro. Nos subimos 5 veces al podio en el primer puesto, dejando en alto no solamente a nuestra ciudad, sino al departamento de Nariño. El club LFC se ha destacado por su presencia en los diferentes eventos de carácter federativo y de igual manera en Popayán, la niña Laura Morán, en la categoría de 5 años, obtuvo 2 preseas de plata para el departamento de Nariño. Estuve participando en Popayán, gané 3er lugar. Me pareció la pista muy bonita, me gustó muchísimo la pista. Nuestra deportista Laura Morán, que nos representa en la categoría de 5 años, logró obtener 2 bronces en un campeonato que se realizó en la ciudad de Popayán. Teniendo en cuenta el excelente desempeño de los integrantes del club LFC, se aspira a cumplir con un reto importante el próximo 19 de marzo, cuando se concentren en la Perla del Pacífico en el siguiente reto a nivel competitivo. Mira, LFC, la escuela de patinaje, tiene una metodología de entrenamiento muy diferente a la que manejan otros grupos, ya que nosotros, una vez ingresa el niño a nuestro grupo, siempre tratamos de enfocar primeramente al padre y obviamente a nuestro niño a la parte competitiva. Nosotros somos partidarias de que los niños ingresan a una disciplina deportiva, pero siempre tienen que irse visualizando, planificando hacia los altos logros en un futuro no muy lejano. El patinaje es una de las disciplinas que día a día gana muchísimos practicantes y adeptos en nuestro medio, sobre todo en las categorías menores en nuestra ciudad. Disciplina que a largo tiempo sé que va a dar buenos frutos y buenos resultados como los está dando. La participación fue muy buena, ella estuvo muy contenta, entusiasmada, dio todo de sí, que es lo más importante, que ella se sienta bien en lo que va a hacer.
y pues obtuvo buenos resultados, que fueron 2 medallas de bronce. El club LFC de la capital arequipeña continuará con su proceso formativo y concentrando a los menores de Pasto en lo que concierne al proceso de formación y de igual manera en las participaciones de carácter nacional que se avecinan en esta primera etapa del calendario 2022. Y los luchadores nariñenses continúan con el proceso de preparación de cara a intervenir en los eventos clasificatorios a los próximos Juegos Atléticos Nacionales en esta modalidad. La disciplina de la lucha olímpica en el departamento de Nariño se alista para afrontar los diferentes retos a nivel clasificatorios a los Juegos Atléticos Nacionales en nuestro país. La dirigencia está a la expectativa de concretar la vinculación de los nuevos estrategas, los cuales estarán con el grupo nariñense en las diferentes categorías. Sí, buenos días. Pues lastimosamente estamos por fuera de la Secretaría y de Pasto Deporte, pero sin embargo, pues los campeones que hasta el mes de diciembre logramos meter en selección Nariño, pues están desamparados, entre comillas, pero pues igual seguimos trabajando. Estamos en partes en gimnasio donde nos puedan amparar, pero estamos solo. No sé qué se tomó la decisión de salir, pues no hay ninguna causal, pero bueno, vamos adelante, igual ellos no están solos. Los deportistas sureños, gracias al impulso directo de la rectora departamental de esta disciplina, tendrán una serie de competencias en el interior de nuestro país a lo largo de este calendario, los cuales permitirán el puntaje necesario para estar presente en los próximos Juegos Atléticos Nacionales. Sí, lógico, teníamos clasificados ya a nivel intercolegiado, todo para también en los campeonatos nacionales, pero lastimosamente los intercolegiados también pues se cayó a nivel nacional y lo de Cartagena pues por falta de apoyo teníamos ya para participar en la ciudad de Cartagena en diciembre, pero no se pudo realizar esto, no sé por qué, el operador no funcionó. La Liga Departamental adscrita a la Secretaría del Deporte aspira a contar con el apoyo y brindar todas las garantías para que nuestros deportistas puedan afrontar los retos federativos. Pues ahorita organizando, esperar que otra vez vuelva a ingresar a la parte de selección Nariño, como estábamos trabajando muy bien y a ver qué pasa. Pues de todas maneras, pues hay que para el 2023 seguir preparando a la gente, desde dentro de fuera estaremos ahí. Lo importante es que nuestros deportistas han sido convocados en el combinado patrio en distintas categorías y el resto de la base nariñense continúa con sus trabajos en diferentes epicentros en el territorio nariñense. Sí, claro, ya este año ya está, hay 3 selectivos y pues estamos en esa causa. La lucha olímpica es una de las disciplinas que importantes logros le ha brindado al departamento de Nariño y aspira a estar metido en el cuadro de clasificados y ser protagonista de las máximas justas a nivel de nuestro país. Terminando deportes, después de la pausa ustedes continúan con más CNC Noticias. Los retos que cambiaron nuestras vidas durante la pandemia aún no han terminado. Pero con seguridad, continuaremos llegando a todos los municipios y zonas de la región. Todos los días nuestro personal técnico, operativo y administrativo da lo mejor de sí para brindarte un servicio de energía continuo y de calidad. Sedenar, la energía de los nariñenses. Me lo tomo en serio y a lo legal. Cada vez que compro licores, cervezas y cigarrillos certificados, apoyo a la reactivación económica de pequeños y medianos empresarios de nuestra región. Yo consumo legal. Un mensaje de la Subsecretaría de Rentas de la Gobernación de Nariño, en defensa de lo nuestro. Nuestra riqueza ambiental nos hace recordar que la naturaleza debemos conservar. Aves, ríos, mares, lagunas, bailejones y montañas, Nariño es nuestro.
territorio para amar. Corpo Nariño conserva la vida. Nueva avena con lácteos, irresistible, refrescante y nutritiva. Disfrútala en el desayuno, en la lonchera, en el almuerzo o en la cena. Aliméntate saludablemente con la nueva avena con lácteos. Deliciosa en todo momento. Encuéntrala en tu tienda, supermercado o punto de venta con lácteos más cercano. Sueños hechos realidad. Espacios verdes. Educación de calidad. Niños alegres. El saber de nuestros abuelos. Igualdad de oportunidades, historias para contar, entrenamiento para todos, bienestar para la familia, protección al afiliado. Hoy queremos recordarles que en Confamiliar de Nariño construimos sueños, transformamos vidas. Vigilado a Supersubsidio. Actividades para toda la familia, la que nos trae para esta semana Alep Teatro, comenzando con el lanzamiento musical de la agrupación Fatúa y Sonidos del Territorio. Este fin de semana lo tenemos muy bueno para la gente que le gusta la música. Tenemos a Fatúa Río haciendo su lanzamiento de su nueva producción. Esta nueva producción es la que van a hacer la presentación aquí el 10 de marzo a las 8 de la noche. Entonces, para que todos los amigos amantes de la buena música, del jazz y la fusión, estarán aquí Fatúa Trío con su nueva producción de CDs. Tendremos una entrada pues, para la gente, 30 mil pesos y 50 mil pesos con el CD. Entonces, apoyemos a los artistas. Teatro y títeres para toda la familia complementan las actividades del teatro para esta semana. También tenemos el fin de semana para los niños, porque no hay que olvidar si tenemos el viernes a las 6 de la tarde, el viernes 11, tendremos Aventuras a la Mar, una obra de títeres para los niños, amigos del teatro y de la buena producción de títeres, estará aquí Laboratorio Garabato. Ellos nos estarán presentando Aventuras a la Mar el viernes a las 6 de la tarde y el día sábado a las 4 de la tarde. Aquí esperamos a todos los niños y a sus padres para que nos acompañen. Y los que sean afiliados a la cooperativa Comeva, allá les estarán entregando un bono. Entonces, para que se acerquen a la cooperativa Comeva, que queda en la calle 12-3530, en el segundo piso, entonces ahí ellos pueden reclamar su bono y pueden entrar a la función. ¿Sabes un poquito la temática de la obra de teatro, Mercedes, de títeres de los niños? Es la historia de una niña que se lanza a la aventura a la mar a buscar una isla, un tesoro, y se encuentran con el capitán, con otros personajes que van cobrando vida dentro de esa isla y les ayudan a buscar el tesoro a esta niña que es bien curiosa por las aventuras. Programación para todo público esta semana en Alep Teatro, con conciertos de lanzamiento, teatro y títeres, todos invitados. Bueno, continuamos con la información de la cultura y el entretenimiento. Hoy la presentación de Valeria Rico, quien va a atender, que nos viene a presentar su nuevo trabajo musical llamado El Error. Valeria, qué gusto tenerla por acá en las cámaras de CNC. Hola Jimmy, ¿cómo estás? Qué rico poder compartir este espacio con todos ustedes. Bueno, estás de viaje, pero tenemos tiempito para presentar la canción. Hablemos del Error, Valeria. Claro que sí, bueno. El Error es mi segundo sencillo, salió hace aproximadamente 3 semanitas, está espectacular, habla de como cuando uno está esperando ya esa gotica que derramó el vaso para decir no más, ¿cierto? Se basa en eso la canción, en ese último errorcito para ya uno coger camino, irse donde otra persona que lo valore, que lo quiera, que lo consiga. Bueno, ¿cómo te ha ido con el tema? No, súper bien, la acogida del público ha sido excelente. Ha sido un tema súper rico porque he podido ahí involucrar mis dos pasiones más grandes, que son los caballos y la música. Entonces ha sido
espectacular, porque en el video fue la oportunidad de grabar con mi caballo, se llama Oropel. Entonces fue súper lindo porque hubo como esa conexión entre esas dos pasiones. Hablemos del video, ¿dónde lo grabaste? Lo grabamos acá en el municipio de Caldas. ¿Quién te acompañó? ¿Cómo fue eso? ¿En qué localidades? Bueno, el video fue dirigido por Darío Urbano. Lo realizamos pues en dos locaciones en Caldas, un tema como más de casa, de apartamento, y otro tema que es pesebrera, ¿cierto? Que para los que no conocen, de pronto lo que es una pesebrera es normalmente como una finca donde se tienen caballos, ¿cierto? Entonces es más o menos eso, un lugar súper lindo, con una vista súper linda, árboles, atardeceres, fue muy, muy bacano. Me va la invitación para que la gente escuche El Error y para que también te siga en las redes sociales. A propósito, ¿cuáles son? Bueno, la invitación para todos los televidentes, todos los que nos están escuchando, a ver El Error. Está disponible en todas las plataformas digitales, el video por YouTube para que no se lo pierdan. Y me pueden seguir en redes sociales como @ValeriaRico25. Qué bien, Vale. Pues deseándote un feliz día, conmemorando el Día de la Mujer. Ay, muchísimas gracias. Igual, un feliz Día de la Mujer para todas las oyentes. Perfecto, muchas gracias. Ahí está, televidentes. Entonces, Valeria Rico presentándonos un nuevo trabajo musical, El Error. La dejamos porque ya está de viaje en las noticias de la cultura y el entretenimiento. Vale, muchas gracias, Chaito. Chao, muchísimas gracias. Un beso. Ese que me lo pedía y yo como nada más. Pero desde ahora me volveré una de hablar, porque un tonto no me valoró. Ese que Gran Turismo 7 es más que un gran juego de conducción, es una carta de amor al automovilismo y su cultura. Gran Turismo ha tenido desde su primera entrega y ya lejana, en la primera Station, un juego de carreras, de adrenalina y de emoción que siempre están presentes. Un garaje con más de 400 autos que son como siempre réplicas perfectas de sus modelos. El juego, aprovechando el despliegue técnico que ofrece PlayStation 5, es una auténtica experiencia sensorial y referencial para los amantes del motor. Habrá quien diga que un catálogo de autos no hace por sí solo un buen título de carreras, pero es esa apabullante obsesión en encapsular la realidad del motor en los detalles es lo que se transmite en una mecánica a la altura. Fiel a la filosofía de la serie, la vibración de los motores y el empuje de los vehículos se traslada a las manos del jugador, en una experiencia que también incluye un afinado de los controles que hacen que este Gran Turismo 7 sea uno de los más jugables de la historia de la franquicia. Lo realmente fascinante del juego es adentrarse en casi sus infinitas opciones de configuración. Cada elemento del coche, como por ejemplo los neumáticos, pueden ser modificados, cambiados, se puede experimentar con ellos en búsqueda de la combinación perfecta. Este juego nos presenta unos grandes circuitos, ya conocidos en otras entregas. Gran Turismo 7 es nuestro videojuego recomendado.
Gracias por su amable sintonía. Los invitamos a continuar con toda la información del canal CNC.